Pues aquí estamos, noveno programa de Mundo BSR, más de 2 meses ya, a través de tupodestv.com y de nuestro canal de La Voz Inclusiva, cada martes 5 de la tarde, el mejor repaso del mundo del baloncesto en silla de ruedas. Hoy tenemos las imágenes de la 4ª jornada de División de Honor, las imágenes de la Primera División, los primeros resultados de la Segunda División de Baloncesto en silla de ruedas. Entrevistaremos a Jorge Sánchez, al americano del ADM Econy Gran Canaria, que este pasado fin de semana firmó un triple doble en el triunfo ante el Club Baloncesto Las Rozas FDI. También se pasará por aquí el técnico del Ibercon Sanfid de Vigo, César Iglesias. Abraham Carrión con la selección femenina, también el gran reserva de Agustín Verdura, el ranking, todo aquí en Mundo BSR. Y ya está por aquí Abraham Carrión, el seleccionador nacional femenino. Después de la semana pasada le pedimos disculpas, no pasa absolutamente nada, Abraham. Ya estás por aquí. Muchas gracias por estar como cada semana hablando de las chicas. Antes de meternos de lleno a hablar un poco de las jugadoras, te pregunto por el partido. El viaje más complicado a Gran Canaria de la temporada. Derrota ante un aspirante a todo y hasta el descanso se pudo competir, pero al final esa derrota por 22 puntos de diferencia. Sí, la verdad es que bueno, son sensaciones agridulces. Por un lado, el cuerpo técnico acabó contento porque creemos que hemos hecho el partido más completo de la temporada y hemos subido realmente un peldañito el nivel de intensidad y de concentración. Pero bueno, volvemos a perder, ¿no? Y eso siempre duele. Creo que estamos pagando muy caro nuestra falta de acierto, nuestra falta de capacidad anotadora en una competición tan importante con jugadores tan buenos. Si no eres capaz de anotar un mínimo de 55 puntos... no tienes opciones de ganar a casi nadie, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, seguir mejorando la defensa para bajar el promedio anotador de los equipos contrarios y nosotros terminar metiendo al menos las fáciles para poder competir mejor. Y si esta semana teníamos el partidazo por la parte de arriba entre el Club Deportivo Illunion y Mideba Extremadura en La Voz Inclusiva, este sábado, Club Baloncesto Las Rozas FDI, Rincón Dental Amivel, el conjunto malagueño que sumó el triunfo esta semana, pero que va a ser un partido en el que pues se va a decidir también gran parte de aspiraciones en cuanto a esta primera vuelta se refiere. Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final es otro equipo que está ahora mismo en la zona baja de la tabla, ya han conseguido una victoria, entonces bueno, yo creo que para nosotros es muy importante porque si conseguimos ganar en nuestra casa, aparte de brindarle la primera victoria a nuestro público y reforzar nuestra moral de que estamos haciendo bien las cosas, pues nos pondremos a enganchar ya ese vagón de cola, ¿no? que tenemos con una victoria y podremos mirar a los ojos realmente a nuestros rivales directos, ¿no? Así que bueno, partido importante, lo vamos a preparar con todas las ganas y toda la ilusión del mundo y esperemos hacerlo lo mejor posible. La semana pasada estaba Efraín Martínez con nosotros en esa entrevista en directo. Lo trajiste tú a España, ¿no? Sí, la verdad que con Efraín, o el flaco, como le llamamos nosotros, una relación maravillosa, un chico que lo único que piensa es en trabajar y mejorar. Muy humilde, muy trabajador, muy alegre, que aporta muy buen feeling en el equipo en el que está, así que bueno, trataremos de que no tenga un día bueno el sábado que viene y ya después estar amigos. Un abrazo enorme para Efraín y todos aquellos que se queden un poco perdidos, no hay problema. Aquí en nuestro canal de La Voz Inclusiva, tupodestv.com, van al programa de la semana pasada y también tenemos esa entrevista con Efraín Martínez que vale mucho la pena. Vamos ya, Abraham, a hablar de las chicas que pueden estar con la selección española en Tokio 2020, que van a estar prácticamente todas en la concentración de diciembre en Daganzo. Empezamos, si te parece, Club Deportivo Illunion con Sara Revuelta y con Vicky Pérez. Pues bueno, Sara Revuelta no tuvo minutos en este partido, ¿no? Así que bueno, ella sigue preparándose, ella sigue recuperándose totalmente de ese hombro y entonces va alternando minutos en una serie de partidos y en otros no. Así que nosotros en ese sentido confiamos plenamente en el cuerpo técnico de Illunion, que hace su trabajo a la perfección y sabemos que para la concentración va a estar perfecta, así que estamos muy contentos. Por otro lado, pues Vicky, pues participando en un partido tan complicado, con lo cual muy satisfechos de su trabajo, en un partido contra un rival directo, en un partido que no estaba roto hasta el final. Ella tuvo sus minutos, tuvo oportunidad de mostrar en la cancha lo que es capaz de hacer, pudo ayudar en defensa y en ataque, así que contentos, pidiéndoles que sigan trabajando, que sigan creciendo, que sabemos que la competencia en Illunion es muy dura y cada minuto vale oro, pero en ese sentido contentos del trabajo que están haciendo. Ganándoselo a pulso Vicky, también se lo ganan a pulso las jugadoras del otro invicto de la categoría, el BSR AMIAB Albacete, con Lourdes y con Michelle, una con participación, la otra no tuvo suerte para jugar. Sí, en este partido han participado poquito, Michelle no jugó, Lourdes jugó muy poquito y entonces pues bueno, era un partido muy difícil que AMIAB rompió en el final, entonces pues entendemos que ellas no tuvieron minutos. Lo que tienen que hacer es seguir trabajando para que cuando el entrenador, pues Jesús Torres, decida que tienen que salir a jugar, lo hagan lo mejor posible, que hagan mejorar al equipo y estar preparadas para la selección, ¿no? En ese sentido nosotros no tenemos ninguna duda de que ellas están trabajando muy bien, así además me lo dice Chule, su entrenador, así que no hay ningún tipo de problema porque en algún que otro partido no jueguen. Cambiamos de equipo, no de categoría, nos vamos a Valladolid, Fundación Grupo Norte Valladolid, Isa López, que tuvo minutos en la derrota del cuadro pucelano. Sí, la verdad que bueno, con Isa estamos muy contentos y muy expectantes porque aunque lleva trabajando con nosotros 4 años, es la primera vez que es realmente seleccionable, así que estamos todos muy ilusionados con ella porque es una jugadora que siempre hemos estado deseando, ¿no? De que poder tenerla en la selección al 100%, así que bueno, ella es una jugadora que siempre suma cuando sale a la pista por su carácter, por su garra, por su forma de leer el juego, tanto en defensa como en ataque. Como tú dices, tuvo sus minutos en otro partido disputado porque era un partido a cara de perro entre Valladolid y Bilbao, ¿no? Así que muy bien, que crezcan en momentos importantes, que es lo que nosotros necesitamos para que cuando lleguen a la selección estén preparadas para esa presión. Vamos con la primera nacional, con el equipo con más representantes de la selección. 3 acumula UCAM Murcia BSR en un partido también disputadísimo en esta primera nacional que está muy igualada. Sí, la verdad que la primera tiene un nivelazo y está preciosa, ¿no? Por su parte, en UCAM Murcia, pues bueno, Sonia y Bea jugaron alrededor de unos 10 minutos, pero muy bien, aprovechando mucho sus minutos, sabiendo cada una lo que tenía que hacer, que es también algo importante para la selección, que las jugadoras cada vez asuman mejor sus roles y estas dos jugadoras cuando entran, cada una en su función lo está haciendo muy bien, participando tanto a la hora de ordenar el juego, a la hora de impartir experiencia, a la hora de asumir responsabilidad, así que muy contentos. Y después está Vicky Alonso, que jugó cerca de 30 minutos y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo este año porque está quizás teniendo un juego más versátil, más polivalente, de jugar dentro, de jugar fuera. En este partido además ha estrenado una silla nueva, como ella la llama, la arma perfecta, que esperamos que le dé mucha... La arma perfecta. La arma perfecta, sí, que le dé mucho rendimiento esta temporada. Entendemos que se tiene que acoplar todavía, pero por ahora las sensaciones son muy buenas. Dice que está muy contenta, aunque necesita tiempo para acoplarse, con lo cual, pues, deseando verla. Me he quedado con lo de la arma perfecta. Me encantaría que nos enviasen un vídeo explicándonos por qué es la arma perfecta. Fíjate. Bueno, Vicky Alonso es una chica encantadora que estará encantada de mandaros el vídeo que queráis. Perfecto. Seguro, invítala que seguro que lo tienes para la temporada. Pues Vicky, ya lo sabes, si nos estás viendo, vamos a hablar contigo para que nos enseñes esa arma perfecta. A ver, la perfección. A ver. Vamos con Getafe, también partidazo que jugaba el conjunto que descendía en la pasada campaña de División de Honor, con Beba Tapia, jugadoraza, también con Lucía teniendo minutos. Sí, la verdad que Getafe planteaba un partido importantísimo contra Burgos, ¿no? Quería dar un golpe de encima de la mesa, demostrar que es un firme candidato a volver a subir y bueno, así lo hizo ganando contra Burgos, que en principio es el que más se ha reforzado y el que ha fichado incluso jugadores de División de Honor para poder ascender, ¿no? Entonces, en ese sentido, las dos jugadoras siguen teniendo muchos minutos de responsabilidad. Lucía volvió a jugar 40 minutos al mando del equipo, llevando el timón, tomando muy buenas decisiones, está teniendo una evolución muy buena y Beba pues jugó 30 minutos en un partido tan duro y tan reñido, ¿no? Peleándose con los grandes, demostrando su gran capacidad de lectura de juego y sobre todo su gran competitividad, así que en ese sentido nosotros por las jugadoras de Getafe estamos muy contentos. Mismo partido, pero nos vamos a Burgos. Cruz también tuvo minutos en el tercer cuarto. Sí, Cruz es una jugadora veterana que, bueno, llevaba un par de años sin estar en la selección, pero la hemos rescatado porque su trabajo en Burgos está siendo excelente. Y entonces, pues bueno, muy bien, ella es una especialista en su trabajo, ese trabajo es más oscuro, más laborioso que casi nadie ve, lo hace perfecto y el tiempo que estuvo, que además coincidió evidentemente con sus otras dos compañeras de selección, lo hizo muy bien, creciendo y aumentando la competencia dentro de las chicas para poder conseguir una plaza para Tokio, así que genial. Vamos con la segunda división, que también tiene sus posibles jugadoras que puedan estar en Tokio. Judith Núñez con el Mifas de Barcelona, que comenzaba la liga y que tuvo, bueno, una buena cantidad de minutos. Sí, la verdad que en ese sentido muy contento. Judith es una jugadora veterana, nos aporta muchísimo, pudo venir a este europeo y nos alegramos muchísimo. Y bueno, ya está jugando en ese equipo. que además acumula experiencia, acumula minutos, ella tiene que llevar la voz cantante del equipo, con lo cual muy contentos porque es una de las cosas que le pedimos cuando está en la selección, que asuma responsabilidad, que tenga que competir, que se siente importante, así que para nosotros es genial que Judith pueda disputar tantos minutos en su equipo. Y por último, para que digan aquellos que el seleccionador no curra y el cuerpo técnico, nos vamos a Canadá, Calgary. María, la jugadora también que puede estar con la selección española en Tokio. Sí, María Blanco es una de las incorporaciones más nuevas del grupo de trabajo de la selección. Es una chica que está en Canadá por una beca deportiva jugando a baloncesto a pie. Ahí ha tenido problemas de rodilla y demás, y desde entonces lleva ya más de un año trabajando en silla de ruedas allí. Y bueno, afortunadamente en Canadá cuentan con unos medios de que puede entrenar mañana y tarde, que puede tener minutos, y precisamente este fin de semana han jugado un torneo donde ha jugado cuatro partidos con una media de 30 minutos, 15 puntos por partido, 7 rebotes, o sea, una jugadora muy completa que está intentando derribar la puerta de la selección porque quiere ir a Tokio, sabe que parte con las desventajas de estar allí, pero bueno, nuestro trabajo es seguirla siempre que podamos y estamos muy contentos porque nos aporta mucho. Lista todavía más que abierta, ¿no?, para ir a Tokio. Sí, por supuesto, el cuerpo técnico va a intentar tenerla más que abierta hasta el último momento porque queremos que todas las chicas peleen y tengan su oportunidad. Entendemos que ahora mismo hay jugadoras que están empezando, jugadoras que están lesionadas o que acaban de pasar por una operación, como por ejemplo el caso de Agurchane, que ya viene siendo una fija. Entonces vamos a prolongar el máximo tiempo posible para que ellas sientan que tienen la posibilidad, y la que más pelee, la que más se lo gane y haga mejor a su compañera son las que van a ir. Entrenador, muchísimas gracias por pasarte por el parquet de Mundo BSR. Muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Abraham Carrión, hablando de la selección española femenina absoluta, ya apuntando todos los nombres y sobre todo mirando esa posible lista y esa concentración del mes de diciembre en Daganzo. Nosotros que seguimos aquí en Mundo BSR, Abraham, muchas gracias. A vosotros. Mucha suerte para el sábado, ahí estará La Voz Inclusiva. Nosotros que seguimos con el mejor baloncesto en silla de ruedas. Pues llega el momento de ver las mejores imágenes de los 5 partidos de la División de Honor, Trofeo Fundación 11, ya está por aquí Fran Muñoz. Fran, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Con el pasaporte también, con sus sellos, ¿no? Hoy traigo algún sellito nuevo, luego te comento, porque hemos estado en 3 continentes. ¿En 3 continentes? Nada más y nada menos. De todo, ¿no? A tope, vamos para traer siempre lo mejor aquí al programa. El sábado acabamos del canal de Isabel II y un jet privado, listo, a recorrer el mundo. Pues vamos, ahora no en jet, a ver el primer resumen de la jornada. Nos vamos a Gran Canaria, ¿eh? Empezamos con el primer resumen, el ADM Econy Gran Canaria, que venció por 61-39 a Club Baloncesto Las Rozas FDI. Una victoria muy cómoda del conjunto gran canario. Buen inicio de partido de Las Rozas, inspirado, pero Gran Canaria que subió la intensidad y que poco a poco fue agrandando la diferencia en el marcador. Un equipo del Gran Canario que tuvo en Jorge Sánchez a su mejor jugador, con 19 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Triple doble para el americano, y hay que decir también, destacar la actuación de Rosemary Hollerman con 15 puntos, con esos 7 rebotes, 6 asistencias, para una de las grandes incorporaciones de Gran Canaria. Y por parte del Club Baloncesto Las Rozas FDI, Óscar Onrubia, 15 puntos. También destacar a Fernando Cantero con 6 puntos, 13 rebotes. Fue el mejor, con 17 de valoración para Fernando Cantero, que está cojando una buena temporada en su debut en la categoría. Y hay que decir que el conjunto de Las Rozas FDI, Fran, compitió hasta el tiempo de descanso. A partir de ahí ya, tan solo 5 puntos anotados en el último periodo fueron un lastre insalvable para el equipo de Abraham Carrión. Le está costando a partir del descanso a Las Rozas, aguanta el tirón, pero a partir de ahí un poco también esa adaptación que tiene a la categoría. Hay que destacar el doble-doble que hizo Alexis Ruiz con 12 puntos y 13 rebotes. Y bueno, Gran Canaria que se queda quinto con 6 puntos, balance de 2 derrotas y 2 victorias. Y Las Rozas, que de momento es último clasificado con 4 derrotas. Y apuntar también que no aportó nada al banquillo del Club Baloncesto Las Rozas FDI. Es muy complicado en una categoría como esta, si tu banquillo no consigue anotar, pues el llegar al tercer, al último cuarto con posibilidades. Ahí estábamos en el tercer periodo con ese 37-23, favorable al conjunto local, quedando ya 7:40 para el final del encuentro. En la pista de Gran Canaria, Rosemary Hollerman con el balón, y es que pues ahí la vemos, repartiendo juego y también demostrando que las enchufa así de lindo, ¿eh? Y cuando suben el nivel estos equipos se nota la diferencia todavía, esa adaptación que decíamos en los 2 últimos cuartos, en el tercer cuarto y en el último cuarto es donde más se nota. Pues ADM Econy Gran Canaria, dos triunfos en las dos últimas jornadas ante Vidaidea Bilbao. Buena racha. Ante Las Rozas, nos vamos a Madrid. Nos vamos al partido de Club Deportivo Illunion contra Extremadura, Mideba, Calero Suministros, partido que ofrecimos aquí en La Voz Inclusiva y que pudimos disfrutar. Un partidazo y sobre todo hasta el tercer cuarto. Muy igualado. Muy igualado entre dos equipazos, sin duda. El Club Deportivo Illunion invicto, Mideba Extremadura, que solo ha conocido una derrota, la que cosechó ante Vidaidea Bilbao BSR. En casa, además, en la primera jornada, uno de los partidos más igualados que se llevó el conjunto, entre otros, de Asier García. Y este partido, pues que comenzó así de bien para Extremadura, metiéndole el miedo en el cuerpo al Club Deportivo Illunion. Sí, varios triples, varias jugadas de contragolpe, un gran primer cuarto con máxima igualdad. Y bueno, este hombre absolutamente desatado que se fue hasta los 49 puntos y 9 rebotes. Está promediando 34 puntos por partido, el bueno de Terry Bywater. 36 años para Terry, parece que tiene 26. Está hecho un auténtico chaval. Impresionante Terry Bywater con esos 49 puntos, dándole muchísimo a su equipo en un día en el que el rival era muy complicado y, como decíamos, máxima igualdad durante los tres primeros cuartos. Pero Terry ahí enchufaba uno de los 7 triples que convirtió de 11 intentos tan solo Terry Bywater, un porcentaje pues solo a la altura de unos pocos o de casi ninguno. De un genio, que es lo que es el jugador inglés. Y bueno, lo que decías, 2 arriba, se fue al final del primer cuarto Mideba Extremadura. Al descanso le dio la vuelta ya Illunion, 42-35, y a partir de ahí, a partir de la segunda mitad del tercer cuarto, fue cuando Club Deportivo Illunion dio ese arreón y se escapó en el marcador. Sí, con ese parcial creo que era de 31-4, dejó la diferencia casi en 30 puntos, finalmente 80-55. Estas ya son imágenes de la segunda mitad, de la buena canasta de Abdi Hama, el británico, compañero de selección de Terry Bywater. Hay mucho británico en Mideba Extremadura, George Bates también, Phil Pratt también estaba por ahí. Bueno, Phil Pratt, sin duda, pues el equipo se sostuvo en el 7 de Mideba Extremadura hasta que le dieron las fuerzas. Final del partido, 80-55, también destacar el encuentro que realizaba Pablo Zarzuela. Vamos con el siguiente resumen. Venga, vamos con el partido de AMIAB Albacete. Lo podemos ver ya contra Ibercon Sanfid, contra el conjunto gallego. Victoria para Albacete por 77-52. Un partido muy igualado también, hay que comentar, en el inicio. Y un Ibercon Sanfid que se mostró muy sólido y acertado en los primeros compases del partido. Sí, con un Agustín Alejos que sirve para absolutamente todo. El jugador de la selección española, el 51, el de Vigo. Doble-doble hizo, 21 puntos, 10 rebotes. Y ahí veíamos con el 28-28, tras esos primeros 2 cuartos, empate que le daban, bueno, incluso 28-30, como vimos esa última canasta que subía el marcador, pero en la segunda mitad pues cambió la situación. Una dinámica un poco parecida a la del partido de Illunion, porque también llegó, como bien decías, igualado el marcador al descanso, pero a partir de ahí subió el ritmo AMIAB Albacete y se escapó hasta llegar con ese más 25 al final del partido. Con Lee Manning, el altísimo jugador de BSR AMIAB Albacete, con 14 puntos, con 16 rebotes. También destacar la actuación de uno de los mejores de las jornadas, con 37 de valoración, John Edison Hernández, 28 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias para él, el mejor jugador del conjunto de Albacete. Y en Ibercon Sanfid, lo decíamos, es un clásico, es Agustín Alejos, 21 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias para él. También Lewis John Edwards, con esas 6 asistencias, 2 puntos, dándole también algo de juego al conjunto de Ibercon Sanfid de Vigo. Finalmente 7-7-5-2 con esta última canasta, triunfo para Albacete, que sigue invicto, 4 de 4 para el conjunto Fran de Chule Torres. Liderato para AMIAB Albacete, compartido con Club Deportivo Illunion, pero de momento primera posición para ellos. Y si te parece, nos vamos al siguiente partido, al de Fundación Vital Zucena contra Rincón Dental Amivel. Duelo importante, luchando ahí por la permanencia, y partido que al final se consiguió llevar Rincón Dental Amivel por 55-62. Ahí veíamos a Efraín, protagonista la semana pasada en el Mundo BSR, y Efraín que tiene pues una facilidad anotadora bestial, tiene libertad de movimientos. Y ahí veíamos también al técnico de Zucenac bastante enfadado con los colegiados. Bueno, es que al final dos equipos se juegan la vida. Zucenac, que había sumado el triunfo ante Las Rozas FDI, Rincón Dental Amivel, que no lo había sumado y visita a Las Rozas este fin de semana. Y ahí vemos, máxima igualdad. Son jornadas decisivas Empezó muy bien, como decías, Efraín Martínez, que se fue hasta los 36 puntos y 13 rebotes, 8-20 al final del primer cuarto y 10 arriba al descanso. Y bueno, luego tras el descanso la reacción de Fundación Vital Zucena, que se acercó en el marcador, pero que los últimos compases no pudo llevarse el partido. Vaya triple tremendo que conseguía contra tablero Efraín, anotaba también Zucenac. El partido que estuvo disputadísimo, ¿eh? Eso hay que apuntarlo, un partido pues que se fue hasta el 55-62, ahí vemos al técnico de Zucenac bastante concentrado, intentando transmitir a sus jugadores en la pizarra la importancia del encuentro, y destacar de nuevo a Igarki Pascual con 17 puntos, con 12 rebotes, con 2 asistencias, el jugador de Fundación Vital Zucena. También José Lip, el exjugador del Getafe, 17 puntos para él, 7 asistencias, 6 rebotes, y en Rincón Dental Amivel, pues Efraín Medina, evidentemente 36 puntos, 13 rebotes, y Ian Pearson con 6 puntos, 12 rebotes, Frank, y 8 asistencias. Y como nos gustan partidos igualados, ahí vemos a Demol Arokdemi cómo celebraba con esa emoción la canasta, claro que sí, con intensidad, como nos gusta aquí en La Voz Inclusiva, que haya absoluta emoción. Sí, y la había, ¿eh? A 1:15 tan solo, la canasta de Amivel, que dejaba el partido prácticamente sentenciado. Ahí está el protagonista absoluto, Efraín, lo intentaba Zucena con esa buena canasta, también de Alejandro García. Como llegaba ahí, fíjate qué caída. Y nos vamos ya a ver también el último partido, el que enfrentó a Fundación Grupo Norte contra Vidaidea Bilbao, BSR, que el otro día perdió con Gran Canaria, ha vuelto a la senda de la victoria tras esa derrota. Con Mr. Triple Doble otra vez. Otra vez. Don Asier. Eso es, el bueno de Asier, que vuelve por sus números, uno de los cracks absolutos de la competición. Y es que se fue al triple doble con 21 puntos, 15 rebotes y 14 asistencias. Pues ya está. Y hay que decir que su promedio de asistencia era 16 tras las... Bajo 2. Sí, tras las 3 primeras jornadas. Que le digan a alguien que hacer 14 asistencias no sigue siendo, bajado de mi media. Sigue siendo el máximo asistente todavía de la temporada, así que se puede dar por satisfecho. Y ahí vemos la clasificación, bueno, casi no la vemos, muy pequeña. Muy pequeñita, bueno, liderato para AMIAB Albacete, en segunda posición está Club Deportivo Illunion, y luego por abajo tenemos a Las Rozas ahí, que cierra en última posición. A ver si pudiésemos ver la clasificación, si no ya la acaba de explicar perfectamente Fran Muñoz, con esos 4 triunfos para Illunion, 4 para Albacete. Pleno de momento. Pleno de momento, también tenemos a Las Rozas todavía sin conocer el triunfo, a Rincón Dental Amivel con un triunfo, con un triunfo también Ibercon Sanfid, Zucena, que después de ese grueso equipo está muy igualadito, con 2 y 2. De momento solo 2 equipos invictos y un equipo que no conoce la victoria, el resto están todos en esa zona intermedia, así que de momento temporada emocionante. Está para no perdérselo. Igual que está para no perderse la primera división también, ¿eh? Porque hemos tenido partidos muy muy importantes esta jornada. Vamos a ir, si te parece, viéndolo. Empezamos de resultado más abultado al que menos. Empezamos con Global Basket UAB, que sucumbió ante Abeconsa Basket Miferrol por 54-58. También tenemos, este fue uno de los partidos de la jornada, Casamurcia Getafe BSR, que ganó por 58-50 ante Servigués Burgos, y hasta el final, a los últimos compases, no se decidió el partido. Bueno, es que esta primera división está igualadísima, con varios equipos, incluso incorporando jugadores de división de honor, jugadoras de división de honor, y también Juventud, que está haciendo una buena campaña, venció por 9 de diferencia al Salto Vera Vera, al conjunto vasco. Alvin Bernal, que se enchufó 30 puntazos y 22 para Fabián Alejandro Castilla, se queda sexto Juventud y séptimo Salto Vera Vera. Ya tenemos el último partido de la jornada, el de Adapta Zaragoza contra UCAM Murcia, victoria contundente por más 24, y UCAM Murcia, que se queda colíder con 6 puntos. Sí, el equipo, que hay que decir, lo comentábamos cada semana con Abraham Carrión, también hoy 3 jugadoras, acumula, que van con la selección española femenina. Sin duda el equipo de Sonia Ruiz, que apuesta mucho por las chicas, y que esto da resultados 3-0 y con paso firme, para intentar también ese salto de categoría, aunque no sea su objetivo tan a corto largo plazo. La clasificación, la siguiente, la decimos: Basket Miferrol y UCAM Murcia con ese pleno de triunfos, Servigués, Burgos y Casamurcia Getafe con 2 triunfos y 1 derrota, 1 triunfo y 2 derrotas, Global Basket y Juventud, y todavía sin conocer el triunfo, Salto Vera Vera y el Adapta Zaragoza de Artacho, el ex seleccionador que les está costando un poquito más en este inicio, pero bueno, la temporada es muy larga, ha sido el primer parón, así que de momento todo puede pasar. Y vamos por último a conocer los resultados de segunda división. De segunda división, instamos a todos los equipos, a todos los seguidores que conformen también plantillas de segunda división, que si nos quieren mandar cualquier tipo de imagen, lo pueden hacer, info@lavozinclusiva.org, info@lavozinclusiva.org. Lo verán en el chat del programa, info@lavozinclusiva.org. Les esperamos encantados, ¿eh? Sin ningún problema pueden enviarnos imágenes y nosotros que le damos también cancha a la segunda división, que tiene jugadoras también seleccionables para el combinado nacional. Vamos con los resultados, Fran, primera jornada. Eso es, primera jornada. Bueno, ahí tenemos los resultados que están en pantalla. Villa de Leganés, que ganó por 34-52 a Unes Fútbol Club Barcelona. Disca Sport, Fundación Rudy Fernández, 43-22 ante Mierca Petraer BSR. Ahí vemos ya la clasificación también. Granada integra primero. Y el grupo 2, sí, vamos a repasarlo si te parece con más tranquilidad, también lo decimos todos. Sureste GC Santa Lucía ganó 61-29 a BSR Puerto Llano AMIAB. Granada Integra ganó también por 65-31 ante Ademi Tenerife. Cludemi Fundación U de Almería 54-57 perdió contra Bahía de Cádiz. Y el último partido que se jugó, Validas sin Barreras Mifas 58-36 contra Cocenfe Castelló. Granada Integra, que se queda líder en el grupo A, y Validas sin Barreras Mifas, que lidera el grupo B. Hasta 3 equipos todavía no han competido, lo harán en las siguientes jornadas. Avilés y Elche no lo han hecho. También veía ahí rápidamente Vistazul, que tampoco ha competido. Son los 3 equipos que de momento no han tenido todavía la oportunidad, estarán con muchísimas ganas. Suponemos que así es. La división de honor, la primera división y la segunda tienen su sitio aquí en el Mundo BSR. Eso es. Fran, te quedas por aquí porque vamos con los canastones, ¿no? Eso es. Pasaporte sellado, Fran Muñoz se queda con nosotros. Los canastones, lo mejor del baloncesto en silla de ruedas, como siempre aquí, Mundo BSR. Venga, pues nos vamos, Adrián, hasta Estados Unidos, hasta Pensilvania. Partido universitario entre Edimburgo y Pittsburgh. Y fíjate, la primera, la finta, el amago y la canastita. Pues ahí estaba, ¿eh? Edimburgo University. Y fíjate que giro, cómo hace girar a esa silla y le sirve para sacar la ventaja y para anotar. Y esta triangulación del equipo de Pittsburgh. Y además con títulos de división, campeones nacionales. Tú sabes que lo organizan todo. Espectacular. Y el pabellón, como nadie. Increíble el pabellón, ¿eh? Fíjate que grada, están comenzando la temporada ahora. Y vaya slalom, ¿eh? Y ahora nos marchamos hasta Filipinas, porque este es el equipo filipino de baloncesto, el nacional. La selección nacional, absoluta. La selección, y fíjate, entrena a una cancha, como se ha hecho toda la vida, solo una canasta. Mira qué pase bombeado. Bueno, hacia atrás, en movimiento, eso es muy complicado, ¿eh? Esto le viene bien a los entrenadores de la selección, ¿eh? Para el scouting, fíjate que finta y métela tú, que a mí me da la risa, esa es. Fíjate. Bueno, qué giro, qué control de silla. Cómo se mete y se la deja en bandeja. Sí, es que le dijo, venga, métela tú. Y tras América y Asia, nos marchamos hasta Europa, hasta Inglaterra, con la zurdita a pasear. Partido entre Wakefield Wirlings y Calderdale. Mira ahí cómo se la da por arriba, y otra vez este jugador desde la zurda, ¿eh? Sí. Y otro slalom. Si el de antes te ha gustado, fíjate este. Entre dos ahí. Cómo se cuela ya una mano para adentro. Contra el tablero, ¿eh? Que también vale. Y fíjate también cómo la recepciona. A una rueda. La tiene que sacar un poco también desestabilizándose. El jugador inglés. Ahí está el replay. Mira cómo la coge una mano y la tiene que meter evitando el tapón ahí a tabla. Pues así me has dejado. 3 continentes, petrificado. Un poquito de cada variedad. Sacas tiempo para todo, Fran, ¿eh? Siempre hay tiempo. Y sellos en el pasaporte que siempre vienen bien. Hay que conocer mundo. Como los cromos. Claro que sí. La próxima semana, más. Más, e intentaremos que sea igual o mejor. Y este sábado, pendientes, como no, del partido entre el Club Baloncesto Las Rozas FDI. Partidazo. Rincón Dental Amivel, 4 de la tarde, en Las Matas. Ahí estará La Voz Inclusiva. Fran Muñoz, importantísimo. Muchísimas gracias. Un auténtico placer. Como cada semana, canastones, resúmenes. Fran Muñoz, aquí está, en estado puro. Nosotros seguimos. Esto es Mundo BSR, como siempre, cerca del baloncesto en silla de ruedas. Hemos estado con todos los resúmenes, hemos estado con todos los protagonistas de esta cuarta jornada, y uno de ellos es Jorge Sánchez. Conexión directa Gran Canaria. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Jorge? Todo muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Agradecidos por tenerte con nosotros en directo en este martes de Mundo BSR, como siempre, y con muchas ganas de hablar unos minutos contigo. Y tú, me imagino que en el paraíso se está muy bien. Oh, a mí me encanta, sí. Aquí ya mi tercer año en Gran Canaria, viviendo en el paraíso, ya lo dijiste. 3 años, como decías. ¿Cómo llegas a Gran Canaria? ¿Cómo uno sale de California y se va a una isla pequeñita ahí en la zona macaronésica de nuestro globo? Ya, yo ni sabía que existía Gran Canaria, la verdad, hasta que vine aquí por un torneo. Jugaba en Italia con Giulianova y vinimos a un classifier para el equipo para el, europeo, y me enamoré de la isla cuando la visité, la verdad, y me hicieron un contrato y fue muy difícil decir que no, y pues muy contento aquí, mi tercer año en Gran Canaria, tratando de meternos entre los Final Four y en la mejor liga del mundo. Eso te iba a decir, la mejor liga del mundo. El pasado sábado estábamos en directo dando el partido del Club Deportivo Illunion contra Mideba Extremadura. Al final hablamos con un tal Terry Bywater, que no sé si te suena, 49 clavó el bueno de Terry, y nos decía, para mí estoy en la mejor liga del mundo. Tú, por lo que dices, lo mismo, ¿no? La mejor del mundo, y además con esa visión periférica desde Estados Unidos. Para ti es la mejor. Sí, para mí 100% es la mejor liga del mundo. Cada fin de semana tenemos un partido difícil que no te puedes relajar, porque se puede perder. Entonces, cada fin de semana tenemos que estar muy enfocados y tener todo claro para poder ganar el partido. El partido de del pasado fin de semana ante el Club Baloncesto Las Rozas FDI, Jorge, te marcaste un triple doble, 19 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, ante el rival, el rival madrileño en este caso, que tiene uno de los presupuestos más bajos de la categoría, y aún así, bueno, peleó hasta el tiempo de descanso. Pero ya a partir del tercer y del último cuarto, el triunfo que no se escapó de la ciudad deportiva de Gran Canaria. Así es, sí, se nos complicó un poquito más el partido de lo que expectamos, pero como he dicho, es la mejor liga del mundo y no puedes descansar en ningún momento porque, o sea, cualquier equipo te puede ganar. En estos 3 años, el nivel de Gran Canaria ha ido un poco increciendo, ¿no? Y este pasado verano, entre otras, la llegada de Rosemary Hollerman, que le ha dado otro salto, ¿no?, de categoría, otra visión de juego de una de las mejores. 100%, ella es una de las mejores jugadoras, si no la mejor jugadora del mundo, de mujeres, y somos muy afortunados de tenerlo como nuestra compañera, y nos ha ayudado muchísimo, la verdad. Tiene un muy buen nivel de baloncesto y pues felices de tenerla. Hablas español, venías de California, conoces Gran Canaria hace 3 años prácticamente. ¿Llegaste a Gran Canaria sabiendo algo de español? Sí, mis padres son mexicanos, entonces desde chiquito hablaba el español, no muy bien que digamos, pero lo hablo y lo entiendo. Hablaba un poco de español y pues no lo practico mucho porque no veo a mi familia tanto. Y básicamente aquí casi todos son extranjeros en Gran Canaria ya, entonces hablo más inglés que español, pero sí lo hablaba antes. ¿Y tu prometida también es de California o es de Gran Canaria? No, ella es de Texas, nos conocí, de Texas, de los Estados Unidos, yeah, pero ha vivido conmigo en Italia y aquí en España ya por 5 años. Bueno, 5 años ya, espectacular, ¿eh? Se casan, me decías, sí, en 2021. Así es, sí, queríamos el próximo año, pero, o sea, tengo una meta de ser el equipo de Tokio el próximo año y ganar la medalla de oro. Entonces, enfocado en eso, y después de eso ya me puedo relajar un poquito y disfrutar la vida con ella. Y tanto que sí, en Gran Canaria se vive muy, pero que muy, muy bien. En 2021 se van a casar, ya es que me llama la atención. ¿Dónde se van a casar, Jorge? Aquí en Paraíso, en Gran Canaria. Eso es lo que queremos, la verdad. Nos hemos enamorado de la isla. Me encanta porque no dices Gran Canaria, dices en paraíso, o sea, en el paraíso, sí. ¿Cómo tiene que ser? Para mí es paraíso, la verdad. Sí que lo es, sin duda, ¿eh? Y además con el equipo que se ha conformado, como decíamos, en línea ascendente, con Jonay Caraballo, que sin duda es un técnico muy meticuloso. No sé cómo lo definirías a Jonay después de 3 años con él, que ya es un buen tiempo. Sí, como tú dijiste, meticuloso y es muy difícil y expecta mucho de nosotros, que es muy importante y muy bueno en mi opinión, porque, o sea, tenemos que tener, lo voy a decir en inglés, high standards para cada jugador, claro, para poder, o sea, llegar a nuestras metas, que es entrar entre los Final Four y llegar al Top 8 de Europa también. Entonces, Jonay, mis respetos, muy buen entrenador, su 3er año. Yo llegué aquí a este equipo con él, entonces yo creo que me ve como su bebé, básicamente, del equipo, y o sea, llevarlo a lo máximo y ayudarlo para que también lo puedan llevar con el equipo nacional de España. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ahí decía que Jonay, que ojalá que estuviese con el equipo nacional de España, porque Jorge Sánchez, origen mexicano, pero él juega con la selección de Estados Unidos y tiene ese sueño, me decías, de ir a Tokio, estar en esa lista de 12 y colgarte ni más ni menos que el metal de oro. Así es oro o nada. Oro o nada. Sí, así es. Esa filosofía muy marcada, ¿no? Porque al final uno va a las Olimpiadas a intentar colgarse la mejor, ¿no? Sí, es cierto, pero con nosotros, o sea, nosotros sabemos que tenemos muy buen nivel, tenemos jugadores increíbles, buen entrenador y todo, y para nosotros nuestra meta es oro, y si no conseguimos eso, entonces no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces, o sea, lo que sea estuviera bien, pero lo de oro es lo que vamos. Es lo mejor, claro, claro que sí. Jorge, este año con Gran Canaria, cierras un poco los ojos y ¿dónde te visualizas a final de campaña? Bueno, yo me veo entre los Final Four, como te dije, entre los Final 4, y puede pasar ahí lo que sea en este fin de semana de baloncesto. Entonces yo me veo en los Final Four y, como te dije, en los Top 8 de Europa. Entonces tenemos retas muy altas y yo sé que se puede conseguir si seguimos trabajando y enfocados. Jorge, ¿en qué jugador o jugadora te gusta fijarte de cara a, bueno, a poner en práctica parte de su juego, o sobre todo basarte en él o en ella? Yo desde niño chiquito siempre pensé que Brian Bell era mi favorito jugador. Él es un 4.5 del equipo de Estados Unidos y jugaba contra él, he jugado con él y un gran jugador. Entonces trato de ver los partidos de él. Él juega con Landil ahí en Alemania, uno de los mejores equipos del mundo. Entonces tratar de hacer más o menos lo que hace él, porque es un gran jugador. Steve Serio también, un gran líder, que también trato de ver a ver cómo juega él, qué hace, las mañas que tiene para poder incluirlas en mi partido y hacer mejor jugador. Pues Jorge, que no te basas en jugadores que sean de medio pelo, ¿eh? Te basas en los mejores del mundo. Así es, así tiene que ser, ¿no? Si se quiere mejorar, y tanto que sí. Pues Jorge, el bebé del triple doble te voy a llamar, porque decías que Jonay te ve como un bebé, pues menudo bebé de triple doble. Ahí está, me gustas, perfecto. Jorge, que queríamos charlar unos minutos contigo, queríamos conocerte un poco mejor y sobre todo que muchísima suerte para el ADM Econy Gran Canaria, un equipo que le gusta hacer las cosas muy bien, que le gusta también llevar muy bien la comunicación, algo vital para que este deporte que nos encanta tenga el hueco que se merece, y muchísima suerte para ti, para Jonay, para Rosemary, para todo el equipo del ADM Econy Gran Canaria, que seguro que vamos a hablar mucho más a lo largo de la temporada. Muchísima suerte. Y dale felicidades también a tu chica, ¿eh? Desde nuestra parte, felicidades 100%. Por este próximo enlace. Muchísimas gracias. Y un abrazo fuerte, ¿eh? Mundo BSR, ya lo sabes. Igualmente. Adiós. Seguimos transitando en este 9º programa de Mundo BSR. Lo decíamos al inicio, y vamos a estar con César Iglesias, entrenador del Ibercon Sanfid de Vigo, uno de los equipos llamados a pelear por esas posiciones nobles, aunque el calendario le está pasando factura. Ya ha visitado Albacete, ha recibido la visita de Illunion. César Iglesias, César, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Después del partido este fin de semana ante Albacete, supongo que descansando después de ese duro viaje que de Galicia a Albacete cuesta un poco, y teniendo en cuenta también pues el llevar las sillas y todos esos hándicaps añadidos. Sí, la verdad nosotros tenemos el hándicap de ser una esquina dentro del país y nuestros desplazamientos pues son bastante largos, ¿no? Le llamamos a 8 horas de desplazamientos, un desplazamiento corto para nosotros. Con lo cual este desplazamiento, por ejemplo, en Albacete han sido 11 horas la ida, 11 horas la vuelta. Y bueno, dormir en el autobús a la vuelta y en la ida también hemos llegado a las 4 de la mañana a Albacete. Digamos que cuando llega el lunes el cuerpo se resiente un poquito. Supongo, ¿no? Hay que descansar. Hoy martes les toca entrenar, les toca descanso. Sí, martes hacemos doble sesión, miércoles haremos una sesión, jueves doble sesión y viernes normalmente en casa hacemos una, aunque este fin de semana tenemos un problema con la pista ya que hay una velada de boxeo, pero bueno, trataremos de cargar bien esos 3 días para llegar bien al partido de Zucenac. César, te pregunto un poco, no hemos llegado al Ecuador de la primera vuelta, no hemos llegado al 25% de la competición todavía, un triunfo, 3 derrotas, ¿esperabas quizás sumar alguna más? O teniendo en cuenta los 2 rivales de los 4 a los que se ha enfrentado el Ibercon Sanfid de Vigo, ¿podía pasar? La verdad, yo no hago cuentas de dónde podemos sumar porque los años en la liga me han demostrado que esas cuentas no valen, porque te pongo el ejemplo del año pasado que ganamos a Albacete en casa de 20 y perdimos con Zucenac en casa de 20, a priori no, Albacete equipazo de la liga, Zucenac equipo que juega por permanecer en la liga, ¿no? Y pasan estas cosas. Nosotros lo que intentamos es cada fin de semana dar el máximo, respetar al máximo al rival, preparar el partido y nunca se sabe si vas a ganar, si vas a perder. Está claro que cuando juegas con equipos como Illunion, Albacete, que son equipos pues de muy buen nivel, o Bilbao, tratas de intentar estar en partido más que tú llevar el peso del partido, ¿no? Pero bueno, el inicio del equipo, la verdad, sabíamos que iba a ser complicado porque hemos hecho cambios importantes en la plantilla, estructurales, de gente joven, y hay que acoplarlo. Lo que sí estoy muy contento tanto con el equipo a nivel de cómo trabaja día a día, el rendimiento que está dando pues es mejorable, pero bueno, también necesitamos un poquito más de tiempo. Sobre eso te quería cuestionar, sobre el tiempo y sobre lo que queda de temporada, que es muchísimo, y sobre el objetivo que tenga esta campaña el Ibercon Sanfid de Vigo. ¿Qué objetivos se marcaron antes de que comenzase la liga? Bueno, el objetivo, nosotros hemos pasado un momento muy malo a nivel no deportivo, sino deportivo, la verdad, estuvimos muy bien, pero un momento muy malo en cuanto a patrocinios, en cuanto a que el club pudiera permanecer, y estamos en unos momentos de estabilidad pero disfrutando fundamentalmente el día a día. Nuestro objetivo no es ni la permanencia ni quedar campeones de liga. Nuestro objetivo es dar el máximo día a día. Sabemos que nuestro proyecto es un proyecto de integración, es un proyecto social y deportivo. Tenemos que ser un ejemplo tanto para la ciudad, la comunidad, y nuestro ejemplo tiene que ser la superación día a día. ¿Esto qué significa? Significa competir el fin de semana, entrenar cada día bien, que se hable bien del equipo, que trabajemos todos unidos, que haya cohesión. Esos son los objetivos. A partir de ahí, la competición te pone más arriba, más abajo. Ha habido años donde hemos estado recientemente en Final Four, ha habido años donde hemos estado cerca del descenso, nunca sabes, y más en esta liga, que es una liga súper igualada, donde vas a estar al final. Lo que te tienes que centrar es en el corto plazo, en el fin de semana, en intentar preparar bien la semana y competir al máximo. Y además el ejemplo lo has dado, en casa la campaña pasada triunfo por 20 ante Albacete, derrota por 20 ante Zucenac, con un grupo de chicos, con los hermanos García, que tienen 17, 20 años, y que al final pues esta competición es lo que tiene. La igualdad, la marca es la tónica al fin y al cabo de esta competición, aunque haya algunos equipos por encima del resto, pero hay un grueso importante de 8 equipos quizás, que bueno, en un mal día puede pasar de todo, y esto al final se acaba pagando. Te quería preguntar también, César, un poco, te hemos visto en redes sociales, te gusta mucho el enseñar también esa labor técnica, táctica de los equipos, no solo de baloncesto en silla, sino también, por ejemplo, de la Liga ACB. Sí, bueno, yo ya llevo bastantes años entrenando, lo del baloncesto en silla es parte de mi trabajo, porque también trabajo en un club de baloncesto a pie. ¿En dónde, César? ¿Qué? ¿En dónde trabajas? ¿En qué club? En el Club Novo Básquet. Perdona, no te oía que... En el Club Novo Básquet en Vigo. Novo Básquet. Hay un club de baloncesto, el cual estoy tanto entrenador como director deportivo. Y bueno, lo de la enseñanza, la verdad, trabajo para la Federación Gallega también dando cursos de formación de entrenadores. Sé que muchos de los alumnos que tenemos en la Federación pues son seguidores en Twitter de la cuenta, y yo creo que las redes sociales son una herramienta para aprender. Hay gente que las usa para otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta para compartir y para aprender, para debatir, para dar puntos de vista. Sí he puesto cosas de BSR, sobre todo cuando se jugaba la Olimpiada, cosas tácticas, pero intento no mezclar cosas del trabajo, ¿no? Podría ser cosas de mi trabajo en las redes sociales, sino cosas un poco más que puedo ver como aficionado en la Euroliga, en la ACB, etcétera. Pues desde nuestro punto de vista, trabajazo también en redes sociales, por lo menos yo aprendo mucho, me gusta ver también la visión de los entrenadores, y al final las redes sociales nos dan la posibilidad de eso, de leer a entrenadores, cómo analizan también, cómo ven el juego, y demostrarlo en las redes sociales, que para eso también están ellas. Ahora quería preguntarte quizás por uno de los trozos de la bandera del Ibercon Sanfid de Vigo, y es Agustín Alejos, que es de Vigo y que es uno de los mejores jugadores de la categoría. No sé cómo lo ve su entrenador. Yo le llamo la navaja suiza. La navaja suiza. Sí, porque nos vale para todo. Y es un chico excelente que es capitán del equipo con Shelly Cronao. La verdad se preocupa en el día a día de que todo el mundo esté bien, que haya buena comunicación, que bueno, que todo alrededor esté en orden, ¿no? Y luego a nivel de campo, de jugador, pues lo que he dicho, ¿no? Tanto puede manejar balón como trabajar para el equipo bloqueando, tiene excelente manejo de silla para jugar uno contra uno, domina más el juego de fuera para adentro, tanto con balón como sin balón, que el juego, digamos, de jugador interior. También te gusta tirar desde rangos de larga distancia, media, está mejorando mucho el juego de mismatch, y lo más importante, yo creo que su actitud en el día a día es excelente para mejorar, ¿no? Y Agustín cada año que pasa pues va mejorando diversas facetas del juego. Este año para nosotros, bueno, como todos los años, pero este año es muy importante porque tenemos bastantes jugadores jóvenes a los que hay que guiar, hay que tratar de acoplar, y bueno, nos está ayudando mucho en eso. Pues César, que queríamos hablar unos minutos contigo porque teníamos ganas de conocerte también un poco mejor, de conocer también esa faceta que no lo sabíamos, de también pues un puesto en un equipo de baloncesto a pie, también con ese trabajo formativo en la Federación Gallega de Baloncesto, y que nos parece también fundamental esa visión que se tiene que mostrar a través de las redes sociales, a través de la comunicación de este deporte y de esta liga, que para muchos es la mejor del mundo. Para, bueno, Terry Bywater nos decía que para él era la mejor del mundo. No sé si para César Iglesias lo es. Hombre, no conozco otra, pero sí que es cierto que desde que empecé a entrenar al ANFIP hace ya 8 temporadas, el crecimiento es tremendo. Y la verdad, jugadores como Terry, jugadores de primer nivel a nivel internacional, es lo que ha hecho que todos, ¿no?, nos tuviéramos que adaptar a ese nivel y que tuviéramos que entrenar duro. Y la verdad estoy convencido de que es una liga, si no, no vendrían todos los jugadores extranjeros de nivel que vienen y quieren jugar aquí, ¿no? Es una liga espectacular. César, muchísimas gracias y mucha suerte para este fin de semana y para el resto de la temporada para el Ibercon Sanfid de Vigo, que cada semana las mejores imágenes de la División de Honor las tenemos aquí en Mundo BSR. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias a vosotros y seguir tratando de mostrar lo que es nuestro maravilloso deporte. Aquí seguiremos peleándolo. Muchas gracias, César. Gracias, un saludo. Momento esperado en cada Mundo BSR. Vamos con el ranking de los mejores jugadores. Repartimos 5, 4, 3, 2 y un punto. Vamos a verlos en imagen. Un punto para Jorge Sánchez, el americano del ADM Econy Gran Canaria. Firmó 24 créditos de valoración con 19 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Triple doble para Jorge. 2 puntos para el mexicano Efraín Martínez en el primer triunfo de Rincón Dental Amivel, con 31 de valoración, 36 puntazos y 13 rebotes para Efraín, que le ha venido muy bien pasar por Mundo BSR. 3 puntos para un habitual, para Mr. Triple Doble, Asier García, el jugador de Vidaidea Bilbao BSR. 36 de valoración, 21 puntos, 15 rebotes y 14 asistencias para Asier. 4 puntos para John Edison Hernández de BSR AMIAB Albacete. 37 de valoración en el triunfo ante el Ibercon Sanfid de Vigo. 28 puntos con un 12 de 15 en tiros de 2, 8 rebotes y 5 asistencias. Y los 5 puntos, pues ¿para quién si no? Para don Terry Bywater, 47 de valoración, 49 puntos con, ojo, 14 de 20 en tiros de 2 puntos, 7 de 11 en triples, 8 rebotes y 4 asistencias. 5 puntos para Terry Bywater, el mejor de esta semana. Y como ven en imagen, aquí está el ranking después de 4 jornadas. Ya ven, se empiezan a marcar puntos, se empiezan a establecer diferencias. La próxima semana, más y mejor. El ranking de Mundo BSR. Concluye nuestra 9ª cita de Mundo BSR con el Gran Reserva y también con el Gran Agustín Verdura. Se pasa por aquí Manuel Bersal, importantísimo jugador de baloncesto en silla de ruedas, una persona que descubrimos ya en el Gran Reserva de Agustín Verdura. Esto empezó un verano en la piscina de San Blas, en el Polideportivo Municipal de San Blas, y fue Ramón Ranera, padre, que era entrenador de un club de Madrid, el Clubman, me invitó. Yo siendo jovencito, tendría 17 años, yo dije que no me iba a poner a jugar en una silla de ruedas. Y al cabo de un par de años, más o menos, me saqué el carnet de conducir y una persona que estaba en la autoescuela, estaba vinculada con este club, me invitó a ver un torneo que se celebraba en el Palacio de los Deportes de Madrid. Me atrajo, me gustó y a partir de ese momento empecé a entrenar y a jugar. Yo empecé en ese club que he mencionado antes, en el Clubman. Estuve 10 temporadas. En aquellos años las cuestiones económicas eran bastante complicadas. Tanto como ahora, pero bueno, de distinta manera, ¿no? Y llegó un momento en el que opté por dejar el equipo, porque era mucha responsabilidad, y me quedé, se podría decir que parado, para dejar de jugar ya definitivamente, pero llegó una oferta de una propuesta del equipo de la Peraleda de Toledo, estuve jugando con ellos, al cabo de un par de años apareció el club Fundación 11. Estuve con ellos 3 años, de ahí salté a Alhama de Alcorcón, de ahí pasé a Alcalá, pasé otra vez a Alcorcón, fui otra vez a Alcalá, fui a Getafe BSR y ahí es donde ha acabado mi trayectoria. Yo habré estado con la selección alrededor de unas 85 veces, para poner un número redondo, no sé exactamente el número. Yo tuve la suerte de empezar muy pronto con la selección. Al año de empezar a jugar en el Clubman ya me preseleccionaron para un campeonato que se celebraba en París. Se escogió otra persona que tenía mucha más experiencia que yo. Acudí a 4 campeonatos de Europa. Estuve preseleccionado en 3 Paralimpiadas, solo acudí a una, Atlanta. Eso es a grandes rasgos, distintos torneos internacionales que ha habido, tanto principalmente de selección y alguno de club, pero bueno. Sí, a nivel de club tuve la suerte de participar en muchas competiciones europeas de club. El mayor logro fue ganar la Copa Europa en el año 97. Tuve la suerte de poder levantar ese trofeo como capitán del equipo. He tenido luego la suerte de poder, casi acabando mi trayectoria, ganar otro torneo internacional, la 3ª competición europea, la Billy Birman, con el Getafe BSR. He participado en distintas competiciones, llegando a jugar semifinales en la Copa Andrés Bergauben, así a grandes rasgos, como competiciones europeas de clubs. He ganado competiciones en el Campeonato de Liga varias veces, Copa de Su Majestad del Rey, principalmente. Sí, no sé cómo es que se me concedió, pero bueno, sí es cierto que se me concedió ese honor. Hombre, ha habido muchas. Curiosa, chocante, y a día de hoy todavía mucho más. En un campeonato que hicimos en Francia, había un compañero de selección que iba con 2 muletas. Llegó el gendarme al pasar el control y le dijo que tenía que pasar las muletas por el escáner. Pasaron las muletas por el escáner. El compañero sujetándose como buenamente podía y de buenas a primeras, después de pasar las muletas, le llega el gendarme y le dice que venga hacia él, que vaya andando. Alguien que necesita unas muletas, ni en Lourdes ya hacía los milagros. Curiosidades chocantes, gente que piensa poco, otra casualidad, otra cosa. Esa sí que fue más divertida. Por lo menos nosotros nos reímos bastante. Fue en un campeonato de Europa en Francia, en Lorient. Estábamos hospedados en unos apartamentos, lo compartíamos 4 jugadores de la selección. Llegó un compañero, Pedro, se apoyó en un lavabo, con la buena suerte que ese lavabo no sujetó a Pedro. Vemos el lavabo en el suelo, vemos a Pedro espanzurrado por el suelo, nos tocó reparar ese lavabo y muchas más. Pero bueno, esas son las que se me vienen ahora, sí, de buenas a primeras a la imaginación. Bueno, yo afortunadamente se puede decir que no me he desvinculado del baloncesto, con lo cual no se produce ese choque. Yo he tenido la suerte de poder continuar en un club. Me ofrecen que pase a la parte técnica, echar una mano, aprender. Sí que es cierto que siempre echas de menos la competición participativa. Pero bueno, no ha sido demasiado duro. Una gran historia en el Gran Reserva, como siempre, con Agustín Verdura. Nosotros nos marchamos, regresamos el próximo martes a las 5 de la tarde, lo que será ya el 10º programa de Mundo BSR. Más de 2 meses con muchísimo baloncesto en silla de ruedas. Seguimos creciendo, seguimos mejorando, seguimos buscando que el baloncesto en silla de ruedas tenga su sitio. Eso sí, les recordamos que este sábado va a tenerlo en La Voz Inclusiva a las 4 de la tarde el partido entre el Club Baloncesto Las Rozas FDI y Rincón Dental Amivel. 4 de la tarde el BSR se juega aquí, ya lo saben, en La Voz Inclusiva. Y el martes, Mundo BSR. Síganos. Chao.